Quiero presentar una denuncia. Si no es mucha molestia. ¿Quiere hacer el favor de sentarse y esperar a que sea yo quien pregunte? Ah, no me han llamado para soltarme. Para soltarle un par de ideas que se me están pasando por la cabeza. Ajá. ¿Cómo se llama? Lola Padilla, ya se lo he dicho. ¡Miente! Uh-huh. Es nuestro. ¿Han encontrado al acosador? No, pero sabemos quién es. ¿Quién es? Federico. He estado a su lado muchas veces. He visto cada cosa. No. En cuanto llegue, le trincamos. Yo voy a ser el cebo. Bueno, esto no es una película de Tarzán, ni usted es una cabra. Gracias, señor comisario. El cor de la ciutat. Mai no havia conegut una dona com tu. Caram. Cafè, croissants, maduixes amb nata. Sí que ens cuida la Paquita, no? Ui, i aquest nen? Sí, és meu. Per què no m'havies dit? Jo n'hauria tingut 5 de fills, si hagués pogut. Quina? Vas agafar la llavor d'un home per tenir un fill. Amb una dona, sí. Però bé. Ningú no és perfecte, no? Isabel, t'estimo. Sí, sí, ja sé que és precipitat i que fa poc que ens coneixem. Però m'he enamorat de tu. Ricard, què me'n dius? Que estàs com una cabra. M'has utilitzat, Isabel. Has traït el meu amor i això no t'ho perdono. Ricard, espera. I pobre de tu que t'acostis al meu fill. Necesito encontrar a alguien. Carmen Ruiz. ¿Puedo preguntarte por qué la buscas? Me ha robado. Debe ser importante para que te tomes tantas molestias. Nunca es buen momento para ir a la cárcel. La cárcel no me haga reír. Tu colección de enemigos es interminable, Carmen. Y son enemigos muy influyentes. Para llegar arriba, hay que mancharse las manos. Espero que no tengas más cadáveres en el armario. ¿Quién es usted? Soy Torralba. Rodrigo Torralba. Ya está bien, no, ya está bien. Fran, quiero que sepas que aprecio lo que haces. Un día me gustaría invitarte a mi yate. Por supuesto no lo voy a hacer. Pero ten por seguro que la próxima bella mujer con la que me acueste te la dedicaré a ti. ¡Puede ser rubia! Ellas hacen que la vida valga la pena, ¿eh? Hola. Tengo que avisarle que esta declaración está siendo grabada. Sí, claro. Lo entiendo. ¿Qué pasó anoche? Yo acababa de hablar con el señor Cortés sobre el plan de vuelo. ¿Y qué sucedió? Desde la cabina oí que nada más bajar del coche, el señor Cortés discutió con su esposa. ¿Y después? Me acerqué. Entré por la puerta de atrás y la vi. ¿A quién vio y qué estaba haciendo? A la esposa del señor Cortés dispararle por la espalda. Fue ella. Ella mató al señor Cortés. Estoy aquí para cuidarla. Bueno, bueno. ¿Y este hombre de aquí quién es? Es mi marido. ¿Estás segura? Uh-huh. Pero si yo lo veo muy mayor a su lado. Lo que digo es que los hijos, la familia, pues, a veces nos pueden hacer mucho daño. Encarna, te lo digo de corazón. No mereces pasar por lo que estás pasando. Yo te puedo ayudar. Mira, juntos vamos a olvidar todo ese pasado, ¿eh? Somos los padres de Simona. La primera vez que nos dimos cuenta del problema de nuestra hija, ya era demasiado tarde. ¿Qué es todo esto, Simona? ¿Cómo te atreves a hacernos esto a tu madre y a mí? Solo lo hago con mi chico. ¿Y tú te drogas qué? ¿Te metes? ¿Te drogas? Uf. No sé. No, no, no. Oye, no te acuerdas conmigo, es que yo soy el primero. La hostia. Me encanta esta mierda. ¿Qué no?
Son un buen polvo de alta sensación. De 200 euros. Diario secreto de una cold girl. Cristina, ¿podemos hablar un momento a solas, por favor? Brindo por mi padre. El político más mentiroso entre todos los políticos del mundo. Cristina, basta ya, por favor. He tenido que utilizar todas mis influencias para que le dejaran en libertad. Pero la próxima... no creo que pueda evitar que la detengan. Quizás sea esa la única solución. ¿Qué se puede hacer con una persona que se detesta tanto a sí misma? Alberto, por favor. Cuídate, mi hija. Puedo volver a casa con mamá y contigo. Claro que puedes, hija. ¿Y Cristina? Pues ha vuelto a casa. Ahora está con su madre. Me alegro mucho. Lo que le dijiste fue decisivo. La ayudaste a recapacitar. Cristina es una buena chica. Sí. Lo tengo todo preparado, cuando tú quieras. Me he enterado de tu implicación en un asunto de corrupción inmobiliaria. Don José Luis, todo lo que le hayan contado a usted no son más no que... No solo me lo han contado. Tengo las pruebas en mi poder.